Voy a, voy a hacer una reflexión sobre lo que ha estado ocurriendo. Yo observo que hablamos sobre debilidades y desafíos de la institucionalidad chilena en materia de ciencia y tecnología y observo claramente que este sector no está exento de lo que le está pasando a la sociedad chilena en general. El clima psicosocial, en verdad resulta preocupante. Chile vive en la desconfianza y en el mundo científico y tecnológico veo que está exacerbado y me parece a mí que es una situación digna de análisis. La pregunta que yo me hago es si lo hemos desarrollado como un análisis que que pueda generar una relación de confianza. La pregunta que me hago, yo estoy hace muchos años en el Parlamento y la verdad es que tengo que señalar que siempre distinguí claras esferas separadas entre el mundo de la ciencia y la tecnología y la política. Tanto que ustedes se sorprenden que nosotros hayamos hecho esta convocatoria. Bueno, eso quiere decir que algo anda mal. Entonces somos muy autorreferentes por el momento los políticos, por un lado. Y los científicos por otro. Y lo concreto es que es muy claro: hay un nuevo etos, y cuando hay un nuevo etos, hay una nueva ética, hay una nueva estética, hay una nueva emocionalidad, y nosotros queremos enfrentar el mundo este nuevo etos con la misma ética, con la misma estética y con la misma emocionalidad de hace 20 o 30 años cuando vivíamos en una sociedad industrial. Y hoy, Vivimos en otra sociedad. Guido Girardi hizo referencia, yo simplemente lo retomo. Vivimos en una estructura donde los elementos son distribuidos, dispersos, colaborativos. Y yo le agrego un cuarto. Eminentemente asociativos. Si no hay asociatividad, no podemos tener competitividad. Y la pregunta que yo me hago, ¿el mundo de la ciencia y la tecnología tiene esta concepción asociativa? ¿Trabajan asociativamente? Si tenemos 5.000 científicos con doctorados en capacidad de dirigir investigaciones, yo me pregunto, ¿están adecuadamente integrados? ¿Por qué hay tantas asociaciones? ¿Por qué hay tantos grupos de, de, de trabajo? ¿Por qué la mitad se restó hoy día? Yo creo que allí hay un elemento que es digno de considerar. Otro aspecto que a mí me parece muy importante. Quizás el aporte más relevante de los últimos 40 o 50 años en materia de neurolingüística es que surge un enfoque lingüístico-comunicacional que dice que la realidad se construye en el lenguaje. Y cuando yo escucho el lenguaje que aquí desarrollamos, es un lenguaje cruzado por el pesimismo y cruzado por la desconfianza. Y yo tengo la impresión de que cuando uno genera ese clima es difícil encontrar... Otro. O sea, si yo siembro papa es muy difícil que coseche zanahorias, digamos. Entonces, la pregunta que me hago, ¿hay un adecuado relato? ¿Hay una adecuada épica en esto? Yo creo que tenemos allí grandes debilidades. Grandes debilidades. Otra pregunta que quiero hacerme solo como titular yo entiendo que el tiempo ha avanzado, pero como me han provocado y me encanta la reflexión, he cambiado todo, pero quiero reflexionar sobre estos puntos que marqué. Ciencia y tecnología para qué? Para que se entretengan los científicos? Para que haya trabajo? Para que tengan pega? Ciencia y tecnología para qué? Entonces la pregunta que yo me hago, ¿hemos discutido el modelo de desarrollo que queremos? o es palabra sagrada, la divina providencia lo dictó y no hay nada más que hacer y hay que dejarlo allí intocable, inmutable. Yo tengo la impresión de que el modelo de desarrollo chileno ha llegado a un punto de agotamiento y aun cuando sigue creciendo la economía de chilena de manera sorprendente, lo cierto es que seguir proyectando el modelo de desarrollo chileno en función de explotación de commodities a mí me parece un disparate monumental. ¿Y por qué? Porque el modelo de desarrollo del que estoy hablando era propio de la sociedad industrial. Pero ocurre que hoy día hay como 20 definiciones, la que más me gusta es que estamos en la sociedad del conocimiento. ¿Y por qué? Porque yo puedo generar riqueza en función del conocimiento. Entonces, la segunda cuestión que me pregunto, si no tenemos definido el modelo de desarrollo, ¿es necesario hacerlo? Basta con decir que estamos en una economía libre mercado, que la competencia, que los aranceles son iguales y parejos, etcétera, que hay confianza, que hay que traer inversión extranjera. ¿Es suficiente aquello? Claramente, en mi opinión, es insuficiente. Se requieren incentivos para la innovación, para la competitividad, para el desarrollo en ciencia y tecnología. Otro aspecto que quiero señalar: ¿Cuál es la sociedad que queremos? Una sociedad que responda a los aletos que ya describí de pasado o una sociedad que se proyecta aletos de futuro? Entonces, ¿en qué sociedad vivimos? Y allí surge de nuevo una eh, cuestión elemental, en una sociedad del conocimiento. ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Con el capital? ¿Con los elementos de recursos naturales? ¿Con los elementos físicos? No. En mi opinión, la riqueza se genera fruto de el capital humano. Y entonces tendremos que hacer análisis. Y la pregunta que viene a continuación, la tocó Vitar y yo solamente o alguien. Yo solamente haré una mención a ese punto. ¿Es posible impulsar este nuevo modelo de desarrollo en Chile sin ningún espacio en toda la institucionalidad chilena donde se haga prospectiva? Donde se haga ¿Análisis estratégico? ¿Es razonable que Chile en 20 años haya votado al tacho de la basura el único espacio de prospectiva y de análisis estratégico, como era en su momento? Se lo reproché incluso al propio presidente Frey en su momento. La herencia de Frey, Ruiz, de Frey Montalva fue monumental en materia de un espacio de planificación y visión prospectiva. ¿Cómo es posible? que los herederos hayamos votado al tacho de la basura y hoy día no haya un solo espacio en Chile donde se haga visión prospectiva y planificación estratégica. ¿O acaso no hemos comprado el cuento que es el mercado con su asignación de recursos el que va a definir cómo funcionamos? ¿O es que no hemos aprendido nada del disparate que hemos hecho en materia de energía y en materia de agua? En fin, lo dejo hasta allí. Commodity exportador minero se si dicen otro para que haya ciencia y tecnología innovación y competitividad tenemos que hacer un segundo análisis que a mí me parece de la más alta importancia y cada vez que se reúne la comisión de futuro y yo puedo asistir a ella y compartir con los científicos y con las academias de ciencia pongo el punto sostengo que en materia de competencias duras nuestro país no tiene nada que envidiar a nadie. Yo coincido con Juan Asenjo. Tenemos buenos científicos, tenemos buena ciencia. Discrepo sí con muchos en otro área, porque tenemos competencias duras muy potentes, pero sostengo, reclamo, provoco que tenemos competencias blandas deplorables, autorreferentes poseedores de verdades reveladas. Nos sentimos dueños de la verdad. Ustedes están aquí motivados principalmente en reacción a que alguien dijo, vamos a hacer esto, sin preguntar. Pero en general, eso que estamos viendo es bastante propio de lo que yo observo en todo el entorno donde eh, se mueve la ciencia y la tecnología. Las competencias blandas en Chile son francamente un problema grave. Por eso que nos movemos en la desconfianza, por eso que no tenemos capacidades asociativas, por eso que fallamos en los encadenamientos, por eso que tenemos problemas para evaluar el mérito. ¿Y cuál es el reclamo de la sociedad chilena, especialmente de los más jóvenes? Reconozcan los méritos. ¿Qué saco yo con ser un tremendo tipo si finalmente se arregla todo por bigoteo? Y lo que es peor, ya lo vamos a reconocer en dos o tres años más con los informes que vienen. La mitad de las propuestas, la mitad de los llamados a concurso se resuelven con coimas en este país, con arreglines, con bigoteo. Bueno, y así es muy difícil avanzar. Clima psicosocial, entonces. Un aspecto adicional en la reflexión. Queremos tener un país que llamamos jaguar, que llamamos un país a pasos del desarrollo, etcétera. Pero para que eso ocurra, siempre el marco teórico debe dar una clara señal de gobernabilidad. ¿Y cuáles son los elementos básicos y sustantivos de la gobernabilidad? Tres, consensuado en todo el mundo y con todos los organismos internacionales. Crecimiento económico. Muy bien, ¿pasamos a esa prueba? Sobradamente. Chile tiene crecimiento económico notable. Y a veces somos autoflagelantes y no nos damos cuenta de que estamos creciendo a niveles francamente espectaculares. Ah, pero es que no es el único, son tres, dijimos. ¿Y cuál es el segundo? Bueno, para que haya ese elemento de gobernabilidad al crecimiento económico se le ve agregar lo que se denomina la equidad social. ¿Y cuál es la realidad en materia de equidad social de nuestro país? La peor o una de las peores del mundo en países de su mismo nivel relativo. Una de las dos o tres peores del mundo en países que puedan ser comparados con Chile. ¿Y cuál es el tercer elemento? Estabilidad política. Y a juzgar por lo que acaba de pasar hace dos domingos atrás, estamos a la porta de que la comilla sociedad civil... Ya no le dé una pateadura a la política, sino que le pase por encima a la política, que es incapaz de entender lo que está ocurriendo en el país. Yo me reía, no sé si de rabia, de pena, de vergüenza, cuando escuché a algunos prohombres de este país decir: ¡Ay, hay que volver al voto obligatorio y a la inscripción! Me acordé del chiste de Donoto, cuando encuentra a su señora con el vecino y dice: ¡Hay que vender el sofá! ¡Hay que vender el sofá! Si el problema no está en el voto voluntario, el problema está al revés. El problema está que cuando teníamos voto obligatorio, la gente estaba obligada a elegir entre las opciones que tenía, dos, tres, cuatro. Pero cuando hay voto voluntario, la persona tiene otro análisis, otra reflexión. Me siento interpretado, estoy en esa propuesta y lo que nos ha dicho claramente el país es que no está. Ni en la propuesta del gobierno, ni en la propuesta de la oposición. Y de. Dos de cada tres chilenos no fueron a votar porque no se sienten interpretados. Así que no hay que vender el sillón, ni el sofá. Hay que analizar muy bien lo que está pasando en el entorno. Entonces, en materia de gobernabilidad, veo esa situación. Dos reflexiones más, si me permiten. poco diálogo y entonces tenemos incentivos perversos en investigación. El único incentivo es, publiquen revista indexada y le vamos a pagar. Ese es el incentivo. Eh, ¿Hay alguna instancia que esté preocupada de la transferencia tecnológica? Yo no la veo con claridad. ¿Hay alguna instancia que tenga por objeto Favorecer el patentamiento, que son los tres elementos básicos. Yo entiendo que de lo que ustedes me cuentan, yo he tratado de patentar algunas cosas, para mí ha sido un... patentar cuestiones básicas, pero lo que yo escucho de ustedes es que es un parto de los montes. Es tortuoso. Es casi tormentoso en realidad. Después, esto del capital humano, simplemente lo recojo porque ustedes lo dijeron con mucha claridad. Maravilloso que tengamos formación de capital humano. Ojalá potenciáramos más en el marco de esta asociatividad la oferta de capital, de formación de capital humano avanzado en Chile. La pregunta que yo me hago ahora es para qué, para qué. Vamos a tener en los próximos dos años 1.500, 2.000 doctores que van a estar regresando después de cuatro ¿qué? años que empezó esto, cinco años. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Los vamos a poner a hacer clase? Sería un crimen, sería un escándalo. ¿Los vamos a poner aquí a hacer, eh, a hacer qué? Tenemos que generar, lo he estado hablando con Conicet. Quiero decir algo, entre paréntesis, que es provocativo para los rectores, pero yo tengo que decir lo que pienso. Yo siento que el ambiente universitario es disfuncional para la excelencia en la investigación y en todo este proceso. Es disfuncional porque la burocracia interna es de tal magnitud que finalmente termina entrabando todos estos procesos. Yo le decía a Conicyt, Me gustaría ver unidades de investigación con más autonomía. Lo mencionaron varios de ustedes. Lo dejo hasta ahí por el tiempo. Respecto, un último comentario respecto a la formación de capital avanzado, humano avanzado. ¿Podemos continuar con esta lógica de becas o subsidios a la demanda o subsidios a la oferta? O mejor dicho, que cada cabal haga lo que quiera sin que a nadie le importe si funciona una estrategia global. A mí me parece que allí tenemos un tremendo pecado. Yo he visto amigos míos que entran al aeropuerto, ponen el timbre, van a su casa, saludan a la familia, almuerzan, están el fin de semana. Y chao Chile, me voy a buscar rumbos a otros lugares. Porque no hay ningún requisito en este marco de becas, no hay un adecuado eh, estímulo al trabajo de asociatividad, etcétera, etcétera. En resumen, yo cuando escucho a alguien del gobierno decir que va a abrir reflexión porque intenta llevarse el ministerio, yo digo, bendito sea Dios, ojalá se mandara ese proyecto a trámite. No porque yo crea que el proyecto va a salir así, sino que porque creo que abrir debate sobre esto es lo mejor que nos puede ocurrir, es lo mejor que nos puede pasar porque la racionalidad se va a imponer. Pero lo mejor que puede ocurrir es que empecemos a trabajar con mayor asociatividad. Tenemos verdaderos sabios en materia del de enfoque lingüístico comunicacional. Yo tomo siempre el mensaje de Maturana, acepta al otro como legítimo, porque ese otro legítimo es un yo legítimo. Los políticos no son tan imbéciles como dice el país, hay algunos que son bastante competentes y bastante serios para trabajar. Aceptémoslos como legítimos. Y los científicos no son una banda de frescos que está buscando plata para mantenerse con sus privilegios. Es gente que quiere hacer un aporte al desarrollo científico y tecnológico para dar, con esto termino, desarrollo, no, amarte a Zen lo definió mucho mejor, para generar desarrollo humano, no me interesa el desarrollo. Ayer se lo dije al presidente en la noche en el Cerro Castillo, presidente, no hable de las objetividades. Es objetivo que hemos crecido al 6% y es notable, es digno de elogio, es digno de aplauso por el país. Ocurre sí que como las monedas tienen dos caras, hay una que es la objetiva. Pero en Chile, y los psicólogos yo les reclamo esto, no han dejado claro que la objetividad tiene un correlato que se llama la subjetividad. Y cuando yo hablo con mis amigos y me dicen, Acabo de egresar de la universidad, es muy lindo que Chile esté creciendo. ¿Sabes? El único problema es que yo quedé debiendo 30 millones de pesos. Acabo de salir de la universidad y debo 30 millones de pesos. Me quiero casar, no tengo cómo comprar departamento, no tengo cómo tener auto. O lo que dice el señor que se jubila, he trabajado 30, 35 años y me están pagando 220 lucas de jubilación. Entonces, este objetivo que es tan maravilloso de crecer al 6%, cuando llega a la subjetividad, se transforma en algo que es verdaderamente motivo de este ambiente psicosocial que está tan deprimido hoy en el país. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo y eso es responsabilidad, no solo de los políticos, es responsabilidad de todos nosotros. Ojalá que nos vaya bien en ese desafío. Muchas gracias.